Hola, muy buenas tardes. Hoy nos dedicaremos a consentirnos. Por eso abrimos nuestro vestier con recomendaciones para vernos regias con lo que está de moda. Mayo y junio, época de graduaciones. Por estos días empieza la pregunta de siempre: ¿qué me pongo para la fiesta, la cena o reunión? Además, el bolsillo también cuenta. No quiero un vestido que me cueste muchísima plata y que además lo deje colgado en el closet, porque ya las redes sociales nos matan. Entonces salí con ese vestido en todas las redes sociales y ya queda vetado. Por eso nuestra personal shopper, Vanessa Sánchez, nos sugiere outfits al alcance de todas con prendas versátiles y funcionales. Esta propuesta es una falda sirena que tiene una silueta súper bonita, porque digamos que le favorece a una persona no muy caderona. Esta falda sirena tiene un color que es oscuro y es un color sobrio, pues que le da como toda la elegancia al tema. Va con una blusa básica en un chifón seda súper lindo, con una estampación muy veranera. Digamos que ya estamos entrando al verano full. Y este look requiere complementos. Es vital un collar grande, un brazalete grande, que sea notorio y que sea completamente elegante. La exfoliación es un paso imprescindible a la hora de mantener la vitalidad y la lozanía de nuestro rostro. Para ello les tenemos una opción muy sencilla basada en café, azúcar y aceites. Exfoliación con café y azúcar. Una técnica sencilla a la mano de todos en casa. Pero, ¿cuándo es útil hacerla? La hacemos cuando vamos a la playa, que queremos un bronceado espectacular y siempre queremos estar súper bien. Entonces vamos, hacemos la exfoliación, café, azúcar y un poco de aceite. Lo dejamos 3 minutos y lo retiramos con agua tibia o con agua fría. Hay que tener presentes los tiempos para realizarnos este tipo de exfoliación. Si vas para la playa, 3 días antes. Si llegas de la playa, lo hacemos una semana después, esperando pues que la piel ya haya salido de la escamosidad. ¿Cómo actúan café, azúcar y aceite de almendras dulce en el rostro? El café nos ayuda a evitar radicales libres. El azúcar nos ayuda a hacer exfoliación, aceite de almendras dulce para humectar. Pero su aplicación no es solo para el rostro. En todo el cuerpo lo podemos hacer. También el café tiene muchos beneficios. Por ejemplo, cuando la mujer tiene mucha celulitis, se aconseja hacerlo para que la celulitis se vaya eliminando. Las pestañas son un complemento ideal para nuestros ojos y las extensiones, una alternativa duradera y práctica para la mujer de hoy. Las extensiones de pestañas están en furor, una tendencia que deja a un lado pestañinas y encrespadoras, la mejor manera de permanecer listas todo el tiempo. Ellas se colocan con un pegante especial que está diseñado para no maltratar tu pestaña natural en ningún momento, ya que ellas van puestas a 1 milímetro de la raíz de tu pestaña natural. No excederse en la dimensión, en el grosor ni en la cantidad de pestañas resulta ser uno de los puntos claves para lucir pestañas con apariencia natural. De acuerdo al ojo, si es muy pequeño, pues una pestaña no tan larga o no tan gruesa, o si el ojo es muy grande, una pestañita pues medianita. Estas son algunas de las recomendaciones para que esta técnica perdure. Hay que hacer un retoque cada 15 días porque pues así como con el cabello mudamos también la pestaña natural. No debemos de pronto estregarnos muy fuerte el ojo cuando nos vayamos a duchar, que de pronto la ducha no te caiga tan directamente a la pestaña. Las uñas permanentes están pensadas para las mujeres que tienen poco tiempo pero que aman estar siempre listas. El maquillaje semipermanente para las uñas sigue en furor. Esta técnica conocida como Lacquer Pro permite tener uñas con colores durables y brillos intensos. Son esmaltes en gel semipermanente, los cuales tienen una característica y es que permiten que la uña esté durante 21 días sin que la uña se descascare, sin que el brillo del esmalte se pierda, sin que se caigan, sin que se dañe la uña. Es ideal para aquellas mujeres que no tienen tiempo para estar en los salones de belleza. Utilizamos primero una base, luego utilizamos después de la base el color que vamos a utilizar, luego un brillo, luego un aceite. Es una técnica que tiene todo un protocolo que se debe aplicar para proteger la uña. Y su uso no ocasiona daño en las uñas. Es una técnica que pretende descuidar la uña sin necesidad de estar como cada 10 días utilizando y haciendo un manicure y que toque estar utilizando una acetona para eliminar el esmalte, para retirar el esmalte. Así que ya lo saben, uñas perfectas por 21 días con la técnica Lacquer Pro.
Y a pesar del afán de los días, siempre hay que sacar tiempo para consentirnos. Con esto me despido. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web 90minutos.com y nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves con más del Bestiario. Chao.